Habitantes de San Antonio Cacalotepec cierran el acceso norte a Lomas de Angelópolis. Un grupo de manifestantes bloquean la vía Atlixcáyotl metros antes de la caseta que conecta la capital poblana con el municipio de Atlixco. Se trata de habitantes de San Antonio Cacalotepec que cerraron el acceso norte a Lomas de Angelópolis, ya que acusan que una empresa se adjudicó el camino a Castillotla que conecta de Cacalotepec a la 11 Sur. Los inconformes cerraron el único retorno que permite el regreso de automovilistas hacia la ciudad y otras vías de comunicación como el periférico. El grupo de manifestantes cerraron el paso con un vehículo particular y un microbús, y con ello imposibilitaron el paso para cientos de automovilistas en plena hora pico. Se dio a conocer que el congestionamiento comenzó a despejarse porque un operativo de vialidad permitió el paso de los vehículos por la caseta. Sin embargo, retornar fue un proceso muy largo, pues los vehículos pasaron de uno a uno.